Sean bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de estructura de datos, pero daremos unas notas extra. ¿A qué me refiero con notas extra? La vez pasada nos habíamos dado cuenta que había un warning a la hora de que trabajábamos con las listas doblemente enlazadas. Este warning o esta advertencia se da precisamente por esta línea en especial, la cual lo que hace es crear un nodo a partir de otro sin especificar el tipo. Para corregirlo, hay que hacer algunos cambios a nuestra clase original de nodo, la cual voy a colocar aquí. Voy a colocar un nuevo atributo que se llama va a ser privado y que va a llamarse tipo. Y va a ser de tipo entero. Lo que vamos a hacer es que ahora los constructores de nodos van a especificar el tipo o van a cargar una copia del tipo dentro de cada uno de ellos. Es decir, voy a tener aquí una variable entera que también se llama tipo, de la cual yo voy a guardar dentro del mismo nodo ese tipo. Del mismo modo, voy a tener un método para obtener el tipo y otro para asignar el tipo. Bueno, en este caso solo va a ser única y exclusivamente para obtener. Ahorita explico por qué. La idea de la variable tipo es que dependiendo del valor le guardemos dentro de nuestro objeto el tipo de dato con el cual fue creado. Para eso voy a hacer una notación aquí con un pequeño comentario de esa situación. Si tipo es igual a 1, entonces hablamos, o más bien es un entero. Si tipo es igual a 2, entonces vamos a hablar de un doble. Si es igual a 3, va a ser de un string. Si es igual a 4, vamos a hablar de un float, que también es parecido al doble, pero no lo es. Si es 5, vamos a hablar de un boolean. Si es 6, va a ser de un char. Aquí lo vamos a dejar en lugar de entero como int. Si es un 7, va a ser un sort. Si es un 8, va a ser un long. Y creo que con eso cumplimos ya con los primitivos. Si tipo es mayor que 10, entonces es personalizado. ¿A qué me refiero? Si el tipo es mayor que 10, implica que el valor que se le está dando es de un tipo personalizado. Por ejemplo, yo puedo crear la clase estudiante y la puedo guardar dentro del nodo sin ningún problema. O puedo crear la clase producto y también lo puedo guardar sin ningún problema. Lo que sí debo recordar es que el tipo tiene que ser mayor a 10. Y si es mayor a 10, pues necesitamos decir qué tipo de dato es el que quiero yo retornar. Aquí el único detalle que pudiéramos tener es que en el caso de estudiante o de un producto o de algún objeto,
sería necesario ingresar o agregar o modificar nuestra lista enlazada para que soporte ese tipo de datos. De lo contrario, volveríamos a caer en la situación de esta. Pero bien, si lo vamos a acotar de momento a únicamente a tipos de datos primitivos y el string, no debe de haber ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer, ya que tenemos eso, es que ahora vamos a compilar nuestra clase de nodo y nos vamos a ir ahora en la de test y vamos a modificar un poco, porque esta de test ya no va a funcionar correctamente. Por ejemplo, aquí le decimos que es un integer y dijimos que para un integer el constructor recibe también el número 1. Esta de acá es una cadena, por lo tanto, aparte del valor, vamos a recibir el valor número 3. Acá es un entero, así que va a tener que llevar el número 1. Acá es cadena, así que va a tener que llevar el número 3. Aquí de nuevo es un entero, así que lleva el número 1. Acá es un doble. Podemos manejarlo como doble o lo podemos manejar como un flotante. Voy a usar el doble para usar el node tipo 2. Y creo que ya estaría. Vamos a construir. Dice que me equivoqué en una parte. En eliminar por nodo. Creo que se me fue donde no iba. Ah, ya, aquí. Me hace falta decirle que es de tipo 1. Que va a buscar un nodo que es del tipo 1. Vamos a ver si sería todo. Y ya está. Ahora, acá es donde teníamos el problema. Pues bien, lo que podemos hacer es simple y sencillamente, antes de crear el objeto, hacer un switch. Pero en lugar de obtener la data, vamos a obtener el tipo. Si el caso es 1, entonces tenemos que nuestro nodo es de tipo entero, por lo tanto, aquí vamos a colocar al número 1. Y simplemente con realizar esto, simplemente con realizar esto, solo debemos de agregar el tipo que le corresponde. En este caso sería integer, porque ya sabemos cuál le toca. Vamos a compilar. Y me dice que no puedo convertir un objeto directamente a un entero. Tendríamos que hacerle un cast. Y ya está. Bien, aquí yo le estoy diciendo que yo sé que este tipo de datos será interpretado como un entero. Así que hago un casting a entero y creo un nodo de tipo entero. De tal manera que voy a retornar un nodo específico. ¿Qué pasa en el caso 2? El caso 2 es para un doble. En esa situación vamos a retornar o a crear un nodo de tipo doble. Aquí sería doble. Y aquí sería el número 2.
Para el caso 3, tendríamos un string. Este es más fácil de convertir porque no tiene que ser con un cast. Este puede ser simple y sencillamente colocando las comillas dobles y el más. Y con eso se va a convertir en un string. Lo compilamos y ya no tiene ningún error. Vamos al caso 4. Caso 4 es un float. Aquí sí es por cast. Y ponemos float. Duplicamos y vamos al siguiente caso. En este caso es un boolean. Y aquí vamos a colocar que es un boolean. Y hay que modificar porque aquí sería el 3. Aquí sería el 4. Y aquí sería el 5. Vamos al 6. Que corresponde a un char. El número 6. Después del char tenemos que viene el sort, un número entero sort, que es el 7. Interesante. Ah, miento, este va aquí. Sort. Y aquí va un sort. Y ese es el tipo 7. Y el tipo 8. Quedamos que sería el long. Y me está diciendo que nos falta un tipo de dato. Char. No me acuerdo cómo lo maneja Java. Un segundo. Character, no es char, es character. 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 Y ya está. Ya tenemos para los tipos primitivos, por así decirlo. Y vamos a colocar un caso default. ¿Qué pasa si no encontramos precisamente qué tipo corresponde? Bueno, ahí sí tomamos. Ahí sí podríamos dejar. Tomar que referencia tome un nodo, cual fuera. Esto nos va a marcar los mismos warnings. Y aquí vamos a usar ref obtener tipo. Y ahí está nuestro warning. La diferencia con hacer esto es de que de alguna manera nos aseguramos que nuestros tipos de datos sean los adecuados. Y
este caso, que es el caso default, que es para cuando usamos algún tipo predeterminado o algún tipo personalizado, pues sí nos va a marcar ese warning. Yo aquí lo dejo a su consideración de si van a hacer una lista que soporte a personas o a productos. También le agreguen aquí como uno de los casos más para esta situación. Y aparte, en la de nodo también agreguen el valor para el tipo correspondiente para ese objeto. A lo mejor si es para un estudiante va a valer el número 11, cuyo caso aquí tendríamos que tener un caso 11 que nos retorne ese dato. De momento lo vamos a dejar así para que no nos marque ningún error. Y con esto ya estaría lista nuestra clase para manejar la situación cuando necesitamos algún tipo de dato en específico. Vamos a ejecutar, vamos a ver que todo funciona perfecto. Ahora sí, sin más por el momento, hasta luego.